Uno de los cruceros más grandes del mundo, el MSC Fantasía, llega por primera vez al puerto de Cartagena. Tanto la naviera como la autoridad portuaria están trabajando para que la ciudad esté presente en las rutas mediterráneas de la compañía. Es la última joya de la naviera MSC que atraca en el puerto de Cartagena. Un crucero con 33 metros de eslora que ha arribado a la ciudad portuaria. Un barco que ha traído a cerca de 4.000 pasajeros que disfrutan de Cartagena. Desde la compañía han comentado que están muy contentos de poder atracar en la ciudad portuaria, un hecho que hace 15 años era una quimera y que ahora es una realidad. Un puerto que bien podría ser puerto de salida de cruceros como este MSC Fantasía. Efectivamente, esa inversión está hecha y no pasa nada porque la inversión esté hecha. Si mañana tuviéramos que prestar ese servicio, podríamos hacerlo perfectamente porque tenemos la instalación. Una idea que todavía no es posible y que pone en desventaja al puerto de Cartagena con respecto a otras ciudades del Mediterráneo español competidoras de ella. Barcelona, Valencia, todos están conectados por alta velocidad con alta velocidad, fundamentalmente con Madrid. Nosotros no lo estamos. Por lo tanto, hasta que no lo estemos, es muy difícil hablar de eso. El MSC Fantasía estará durante todo el día de hoy. Esta noche pondrá rumbo a Barcelona a casi 30 nudos de velocidad.